sí. Nada más que ya nos mandaron a vivir juntos. Come on. ¡Denos chance! Adrián Uribe reacciona al romance de Marimar Vega y Horacio Pancheri. Hace poco se especuló que Marimar Vega había retomado su relación con el comediante Adrián Uribe tras su divorcio con el actor Luis Ernesto Franco, mejor conocido como el Güero Castro. El rumor crecía cada vez más tras la viralización de fotos en donde tanto Adrián como Marimar se encontraban en el mismo lugar de vacaciones. Pero al parecer todos estos rumores se esfumaron cuando se dio a conocer un posible romance entre Horacio Pancheri y Marimar Vega, quien se dice terminó de manera definitiva con Adrián Uribe para darse una oportunidad con el ex de Paulina Goto. Es el mismo Uribe quien opina al respecto. Estoy perfecto, estoy feliz, estoy muy tranquilo, no tengo absolutamente nada que opinar de nadie, o sea, solamente te puedo decir que yo estoy muy bien y yo estoy ahorita enfocado en mi trabajo. Ahorita no la he visto, ya tiene un tiempo que no la veo, la verdad, pero bien, o sea, siempre yo le voy a decir lo mejor a ella, siempre. El comediante aseguró ya estar acostumbrado a todo tipo de especulaciones en torno a su vida sentimental, especialmente a ser relacionado con Marimar, de manera constante por todo lo que publica en redes sociales, ya que según en su último post se le veía cantando "Lo que un día fue, no será", supuesta indirecta a la actriz Vega, a lo que Adrián responde. No dediqué nada, de repente yo, Consuelo me siguió cantando y no dediqué la canción a nadie, no. Yo estaba cantando, pero ya sabes que todo le encuentran y arman historias que no en el... Y esto fue lo que respondió al ser cuestionado si entre ellos existe una amistad. Pues no, bueno, realmente no tenemos ninguna relación, pero te digo, siempre yo le voy a hacer lo mejor a ella. El actor así contestó a la interrogante si cree que Horacio Pancheri es el hombre ideal para su expareja. Eso no te lo puedo decir yo, eso no me corresponde a mí, la verdad, más bien eso pregúnteselo a ellos, ¿no? Yo no tengo absolutamente nada que opinar. En otras noticias, Adrián reveló haber estado mal del estómago. Sin embargo, no está relacionado con lo que vivió hace unos meses por la peritonitis de la cual fue víctima. Una infección de algo que me cayó mal de que comía ya. Y con el calor, normalmente cuando comes pescado crudo, comí pescado crudo y yo creo que eso fue lo que algún pedazo que estaba malo me hizo daño. Nada más que sí, ayer sí me dio una infección y pues, yo dije voy a tener que grabar con pañal mi última cena. Estamos trabajando juntos, estamos muy bien. Sí, estamos juntos. Estamos trabajando, estamos contentos con la serie, dándole para adelante. Así que nada, Pelina es una mujer muy guapa, muy linda. Pero sí, estamos trabajando, estamos muy contentos. Las fotos que salieron ahora publicadas son de la serie. Se nos metieron en las ocasiones y bueno, ahí están. Gracias por visitarnos. Manita arriba y comparte si te gustó el video. Deja tu comentario aquí abajo. Síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de concursos divertidísimos y contenido exclusivo.